estamos muy contentos porque la Cámara de Comercio ha elegido a San Pedro para hacer el evento regional anual de Viva la Cámara. Entonces, hoy tenemos una serie de actividades, pero lo más bonito es el reconocimiento que le hacen a los comerciantes, entre ellos a nuestro Absalón Avendaño, que es una persona que le ha dedicado la mayor parte de su vida a su miscelánea y que hoy ha sido reconocido por la Cámara de Comercio de Medellín para el norte antioqueño. Y saber también que muchos comerciantes día a día madrugan a hacer sus actividades, su comercio. Hoy hacemos un llamado muy especial a que todos se acerquen a la Cámara de Comercio. De verdad, el testimonio que da el señor Absalón Avendaño es muy importante. La Cámara de Comercio es un referente, es una empresa, digámoslo así, que tiene esa gran labor de asesorar a los comerciantes, de ayudarlos a hacer empresa, de salir adelante. Y hoy lo están demostrando con esos testimonios que tienen hoy de varios comerciantes del norte antioqueño, entre ellos que es el señor Absalón Avendaño. Cordial saludo, soy Margarita María Torres, gerente del Centro Empresarial Norte de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En la Cámara de Comercio ha diseñado una actividad que se llama Vive la Cámara. Es un espacio donde queremos que nuestros empresarios conozcan el portafolio de servicios y beneficios que la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia tiene para los empresarios que están formalizados. Hoy aquí en San Pedro de los Milagros estamos simultáneamente realizando varias actividades. En primer lugar, tuvimos un reconocimiento a 4 empresarios de la región que se destacan por su liderazgo, por su crecimiento, permanencia en el tiempo. Estamos haciendo una conferencia, la conferencia se llama Si no vendes, no sobrevives, y tenemos una muestra con 10 empresarios de la región. Al respecto puedo decir, me parece muy bien y me gustaría esperar que la gente también hiciera lo mismo. Este reconocimiento para demostrarle a la gente que la Cámara de Comercio sí nos presta servicio, que la Cámara de Comercio sí se preocupa por el comerciante. Pues este reconocimiento yo lo diría no solamente por los 47 años, sino la manera como empecé a construir empresa, siendo un reciclador, siendo un lotero, siendo un chancero, siendo un estudiante, sirviéndome de ese estudio, ayudándole a mis padres, cuando en ese entonces se hacía lo que se llamaban los diezmos de la iglesia, que eran rematados o en subastas. Todo eso me tocó en mi época. De ahí para acá empecé yo a organizar empresas.